Hello. Hello, Samuel, ¿qué tal de vacación? Ay, qué chévere. Gracias, perdón. De vacación, ya estuvieron, ¿verdad? Ahora a trabajar. Sí, ya voy, me toca de noche ya. Welcome, Eli. Edwin, welcome to class. Thank you. Hello, teacher. Hello, en un minutito empezamos, ¿ok? Okay, welcome Marvin. Todavía no se conecta. Okay, guys, let's start. How are you today, guys? Hello. How was your vacation? ¿Cómo estuvo la vacación? No vacation. No vacation? You had to work? Yes. ¿Trabajaron? Yes, right. Ellos no. Solo usted sí, Eli. Solo algunos. Algunos. Okay. Hello. Hello, Marvin. Welcome. Welcome to Thank class. Esa semana, esas 2 semanas, las 2 últimas semanas son las más difíciles. Ya las personas empiezan a desertar, el cansancio, no es fácil. Así que, ánimos, ánimos, ¿ok? Ok, let's see. Samuel, tell me a list of 10 words you have learned. Dígame una lista de 10 palabras que usted ha aprendido. A saludar, good afternoon, good evening, what happened, los saludos, hi, también un poco los números, el abecedario, igual ya lo estoy practicando un poco.
un poco la sí, quizás yo creo que eso es lo que me está costando un poco el hay frases en cual como identifico más o menos la idea, pero ya formular ya frases es lo que más me está costando. Pero hay, ¿cómo se llama? Ideas que básicamente el oído siento que se me está acostumbrando un poco, pero igual siento que en el vocabulario, en el poco, ¿cómo se llama? Palabras que conozco, es lo que sí siento que se me está haciendo un poco más difícil. Okay, thank you, Samuel. What about you, Marvin? Tell me new words you learned. ¿Palabras nuevas? Pues ahí comparto lo del compañero, ¿verdad? Creo que algunos que lo más básico, que, bueno, prácticamente lo que era lo más básico no lo conocíamos. Ahora sí, el abecedario, por ejemplo, la mayoría creo que solo nos podíamos el inicio de por la cancioncita, lo más hasta la letra, tal vez, y no sé. Y ahora creo que ya tal vez lo, si no nos cuesta un poco pronunciarlo, y lo manejamos prácticamente todo. Excelente. Hemos aprendido a contar. Hemos aprendido a contar, pues, a saludarnos en inglés, a dar nuestro número de celular, a dar nuestro número de celular, quiero ver qué más, se me van un montón de cosas ahí, pero sí, siento que al menos en esa parte hemos avanzado un poco. Lo básico, ¿verdad? Sí. Excellent, thank you, Marvin. What about you, Edwin? Bueno, yo creo que todos estamos en la misma sintonía, ¿verdad? Ya que todos, pues, estamos aprendiendo en lo que es de esos temas que hemos tocado últimamente. Y yo pienso que todos hemos aprendido como esos temas, cómo saludar, las conjugaciones de las palabras en lo que es del verbo to be. Yo siento que es algo nuevo como para mí, por lo menos eso de las conjugaciones es algo nuevo y siento que he aprendido un poco. Excellent, thank you. What about you, Mariela? What have you learned? Siento que me cuesta todavía, pero sí, siento que he aprendido cómo armar oraciones, ya lo sé. Me estoy aprendiendo el abecedario todavía. Los números igual. Excellent. Thank you, Mariela. What about you, Josué? Ah, don't worry about it. Okay, thank you. Okay, let's continue. También he aprendido a cómo se es la estructura de las oraciones. Hoy en la mañana, en la madrugada, le estaba dando un ejemplo a un querido compañero también ahí de cómo se conjugan las oraciones. Ahí me pongo a decirle, compañero, lleva sujeto, verbo y predicado. Excellent, thank you. Okay, guys, as you see, we have learned a lot, right? We have learned many new words. Hemos aprendido muchas palabras. Structure of the be, yes. As Josué said, subject, verb to be, and complement, okay? ¿Y cuáles son las formas del verbo to be? Is, are, and yes. Do you remember the pronouns? Pronombres? Serían I.
I, she, he, we, it, you, they. Excellent, thank you. What about guys, possessive adjectives? My, your, my, your, out, out, here. His, she's here. Her. Her. There. There. Excellent. You see? Do you remember, guys, the demonstratives? These, those, and that? Yes, right. Do you remember? Uh-huh. Let me see. Yeah. Somewhere. Uh-huh. Sorry, Eli. Yes, yes. This el otro era this, that, and those. Yes. Do you remember, Eli? Tell me an example using this. Hijo Samuel. Ah, sí, pero no. Como ajá, no, pero como estaba ahí participando, después le preguntamos a Samuel. Diga. Ya hicimos chibula. Después le sigo con usted y vamos a ver, Samuel. Dígame un ejemplo usando this. This is my cell phone. This is my cell phone. Ajá, excellent. What about Eli? Isn't that? My wallet, that. Is in the here in the table. Puede ser, that is my wallet and it is on the table. Oh. Sí, porque en ese caso, digamos el that ya está sustituyendo ese, ¿verdad? Ese es mi lapicero. Puede ser. That también se utiliza como para decir que, por ejemplo, that is my eraser, por ejemplo, that is on the table. Ese es mi lapicero, el que está en el, sobre la mesa, ¿sí? Lapicero, borrador. Ay, me confundí el cerebro. Ok, guys, excellent. Hemos aprendido bastantes cosas y a mí me encanta repetirlo porque esa es la forma en como uno recuerda, ¿va? Y si no recuerda, pues otra vez, vuelve a hacer clic, conexión y va el conocimiento. Vamos a ver, les voy a compartir parte de lo que vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver vocabulary, ¿ok? New vocabulary for cloth. Ahí tenemos cloth or work, shirt, tie, belt, jacket, pants, coat, shoes, blouse, scarf, skirt, high heels. Esa es la ropa que tenemos para trabajo, ¿ok? Repitan, aunque no abra el micrófono, pero ustedes repitan. Shirt. Tie. Belt. Jacket. Pants. Shoes. Cut. Skirt. Scarf. Bufanda. Blouse. Blusa. High heels. Tacones. Raincoat. La raincoat, right? La que se utiliza para la lluvia. O incluso el frío, ¿verdad? El otro es dress, vestido. That's cloth for work. Esa es ropa para el trabajo. Shirt, tie, belt, cincho o cinturón.
shirt, camisa, tie, corbata, jacket, este sería o chaqueta, o en ese caso nosotros lo conocemos como saco, ¿verdad? En el salvadoreño, saco. Coat, ¿el qué es coat, guys? Abrigo. Es un abrigo, ¿ok? O nosotros le decimos la chaqueta, tráeme la chaqueta, ¿verdad? Que nosotros la llamamos así. Shoes, zapatos. Para la mujer es blouse, camisa. Scarf, bufanda. Skirt sería falda. High heel sería tacones. Raincoat, igual es un abrigo de lluvia, pero de lluvia. Dress, vestido. What about cloth for leisure? Está el hat, que es el gorro. Sweater, el suéter. Gloves, guantes. Ese vestuario no lo utilizamos nosotros, pero quien quita y vamos a otro país, ¿verdad? Jeans. Boots, botillas, ¿ok? Botas. What about the man, que está a la derecha, ¿ok? Cap, gorra. Ese sí, ¿verdad? T-shirt, esa es camiseta. La camisa formal es shirt y la camiseta es t-shirt. Shorts, socks, calcetines, sneakers, tenis, pijamas, and swimsuits es trajes de baño para los dos. Ok, tenemos eso en... Imagino que lo están copiando. ¿Ya lo copiaron? ¿Cómo es que se decía? I wear, ¿ok? I wear. ¿Cómo decimos? Esos son unos ejercicios. ¿Cómo decimos? Decimos I wear a t-shirt. I wear a t-shirt at home, por ejemplo. Sí, I wear. ¿Qué significa I wear? Yo visto, ¿ok? Vestir. El verbo wear es vestir. I wear sneakers. Teacher, una pregunta. Yo había confundido el I wearing con ing al final. No sé si era el viste o ella viste. No sé si yo lo había malinterpretado mal. Va. Si es este, ok. She wears, digamos tercera persona, Beatriz. Uh-huh. She wears jeans. Ajá. Oh, por ejemplo, ella viste, pero si yo digo she is wearing, va. ¿Qué pasa con esta? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Esta es este simple present, que ya la vamos a ver. Y este es presente progresivo. ¿Y cuál es la diferencia de ambas?
Por ejemplo, la primera, she wears, perdón, aquí con ese, she wears, porque es tercera persona, ya vamos a ver eso. Va. Ok. ¿Qué pasa con el simple present? Simple present es una acción que pasa a diario, pues, daily routine. Por ejemplo, si yo le digo, Samuel viste tenis para su trabajo. Samuel se pone, Samuel viste shorts en su casa. Samuel wears cap o viste gorra to go to the gym, for example. ¿Sí? Eso es simple present. Pero ¿qué pasa con she's wearing? ¿Ok? Que es presente continuous. ¿Y cuándo se utiliza, teacher? Si yo le estoy preguntando, por ejemplo, si yo le digo, ¿cómo anda vestido Samuel? Un ejemplo. Samuel is wearing a blue t-shirt, ¿sí? O sea, ahorita está pasando. No es que usualmente lo hace, sino que es una acción ahorita. O sea, ¿qué es lo que está, cómo está vistiendo? Por ejemplo, the teacher is wearing a pink blouse, por ejemplo. ¿Sí? Que ahorita lo estoy haciendo. Y cuando hablamos con simple present, for example, I wear jeans at work, es que lo hago regularmente, pues. Es una daily routine para mí. ¿Sí entendemos eso? Sí. Perfecto. ¿Alguien dijo all? No. Vamos con el... Yo les dije que les iba a ayudar con el simple present, ¿se acuerdan? Quiero que nos quede claro esto. ¿Cuándo utilizamos simple present? Ya les voy a explicar. Un poquito más grande la letra. ¿Cuándo utilizamos el simple present? Lo utilizamos para daily routine. En pocas palabras, algo que hacemos todos los días. Y este no es lo mismo que el presente progresivo, porque ese es el que a veces lo confundimos con el presente progresivo y con el verb to be. ¿Y por qué se diferencia? Ya les dije. El ing o el present progressive o el present continuous, que es lo mismo, es cuando algo está pasando ahorita mismo. Mientras que el simple present es algo que pasa a diario, usualmente. Algo que hacemos todos los días. Para hobbies también lo utilizamos. Para hablar de acciones que hacemos en free time. Actividades que hacemos en el free time. Para hablar sobre likes, o sea, algo que nos gusta. Actividades o por decir así, o pasatiempo. O también utilizamos cuando estamos hablando, pero esos son los más comunes, para que no nos confundamos. Daily routine, algo que hacemos todos los días, hobbies, actividades que hacemos en el free time o pasatiempo. Likes, algo que nos gusta. Para preferencia también entra en lo mismo. ¿Y cuál es la estructura? Para afirmativo es subject, plus verb base form, plus complement, ¿ok? Por ejemplo, I wake up. Mire, parte de la rutina, mire, I wake up at 5 a.m. ¿Qué más hacemos? I take a shower.
Después de levantarnos, nos bañamos. Pues si es, podemos poner horas si no, no queremos, ¿ok? I get up, es un ejemplo. I get up at 5:20 a.m. ¿Qué más hacemos de bañarnos? I take my breakfast. At 6 a.m. Esa es una rutina imaginaria. Okay, I go to work. Miren, o sea, mi daily routine. Todo lo que yo hago se utiliza, yo lo hablo con el simple present, ¿ok? Eso es en cuanto a la rutina. Y ahí puede ser más cosas. I go to the gym. I go to the gym. I visit my mother, si no vive ya con ella. O I visit my friends. Miren. Toda su rutina, ¿ok? Otra cosa, quiero ver, I visit, I want, I go to the church. Por ejemplo, un ejemplo. Miren, I go to the church every Sunday. Toda esa es parte de la rutina. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con los hobbies? ¿Qué hobbies podemos tener? Por ejemplo, I play tennis. Un ejemplo. ¿Qué otro hobby? I play the piano. I play video games. ¿Qué otro hobby? Ver películas. Yes, I watch movies. Por ejemplo, comedy movies. Y así, ¿verdad? Todos los hobbies que podamos tener. Luego hablamos de que se utiliza también para, ¿qué dijimos? Para likes, cosas que nos gustan. I like cosas, por ejemplo. I like to visit my family. I like rock music, como ejemplo. ¿Sí? Todos los likes. La otra cosa que vimos también era para hobbies o actividades que hacemos en el pasatiempo. Casi son lo mismo. Entonces puede ser. I listen to music. ¿Sí? Miren, todo eso, para eso utilizamos el simple present. ¿Y qué pasa con la tercera persona? Eso va a depender de las reglas, ¿ok? En algunas ocasiones agregamos ese al verbo, por ejemplo, cuando terminan en X, las palabras, cuando terminan en O, y así le agregamos ES, ¿ok? Pero vamos a ir despacio.
Por ejemplo, lo que estamos viendo, she, ya no sería she likes, sino que she likes pupusas. Mira, y agregamos la S. También mire, she wakes up early. Okay. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. ¿O tienen alguna pregunta? Vale, entonces si no tienen preguntas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hagamos dos oraciones afirmativas, simple present. Ya me las escriben, ¿ok? You should have speak. Muy bien. You should have sleep late. Sí. Yes. I like Apple. Hello, Real Madrid. Okay. Excellent. Thank you.
You go to work at, on weekends. On weekends, Eli. I have two dogs. Thank you. I'm going to study English. They played baseball. Excellent. Okay. Excellent, guys. Solo me falta Mariela. Mariela, Edwin también. Yes, she goes to school every day. Excellent. Marvin, I like to practice. I need to practice rowing. Muy bien. Excellent, guys. O sea, si ven, entendimos, ¿verdad? Ahí quizás lo que nos cuesta de repente ya es cuando nos toca usar los dos, ¿verdad? El verb to be y en simple present, ¿verdad? Que de repente es así como que ahí nos combinamos, pero poco a poco, ¿ok? Ok, Edwin, I like cars. Quitémosle el da y el otro es I eat breakfast. Le faltó el verbo ahí. Excellent, guys. Okay. Thank you. Let's continue with negative. Okay, for negative. What about the structure of negative? La estructura sigue siendo igual. No, 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 así. Perdonen a la teacher. Right, subject. Subject plus does not or plus do not plus verb plus complement. O sea, estos son los dos auxiliares que se utilizan en negativo y en preguntas. ¿Cuáles son? Does and do. Dependiendo, ¿ok? Does lo utilizamos para... He, she, and it. Y do lo utilizamos para I'm. Para I, para you, para they, and para we. We. Va, entonces va a depender. Va. Si yo quiero hablar de alguien, de un hombre, se digo, he does not
o la forma contractada de does not es doesn't. O do not. Don't. Don't, ok. Entonces de eso va a depender. He doesn't wake up early. Miren, él no se despierta temprano, ¿verdad? Y así sucesivamente, ok. Vamos a, podemos hacer. He doesn't watch TV. She doesn't like y aunque esté tercera persona, pero como ya lleve el auxiliar, doesn't, ya que nos está denotando tercera persona, ya no le agregamos ese al verbo. ¿Ok? De eso tengamos cuidado. Cuando va a tercera persona, si que esté negativo y pregunta, ya no le ponemos ese o ese porque ya el auxiliar me está denotando que está en tercera persona. Acordémonos de eso. ¿Sí? Vaya, lo mismo, ¿ok? Ahora vamos a ver gramática. Y vamos a hacer otra actividad para que no se me aburra. Ok, ahorita mándenme uno, díganmelo. Piénsenlo, les voy a dar 2 minutos, piénsenlo y me lo dicen. No me lo escriban. Cuando estén, get ready, me dice, ¿ok? I am not a word. No. Eso es verbo to be, Josué. They did not work yesterday. No, porque ese es pasado. I don't. Siempre, o sea, digamos lo que ya les expliqué, para la rutina, para hobbies, para pasatiempos, pero sigue siendo presente. ¿Alguien? Yo he puesto acá, he doesn't like to practice exercise. Excellent. He doesn't like to practice to exercise. Cualquiera lo dude. Okay. Excellent. Thank you, Marvin. Acuérdese la estructura, ¿ok? Subject plus does not or plus do not, dependiendo de quién esté hablando, plus verb plus complement. I don't watch TV. I don't watch TV. Excellent. Hoy sí. Excellent. I don't work. I don't work. Excellent.
It's really. It's really. No, not right. We have to work. Ajá, los demás, caballeros, señoritas. She doesn't like dancing. Yes, she doesn't like dancing. Mm-hmm. Y aunque vaya un ng, no quiere decir que sea ing, o sea, que sea present progressive, porque ese, acuérdense que la estructura debe ir después del verbo to be, y ese va después de un verbo. Porque puede decir, she doesn't like to dance or dancing. Eso da para cualquiera de los dos, así que está muy bien. ¿Alguien más? I don't like rock music. Excellent, I don't like rock music. Okay. Thank you. Ajá, guys, y los otros chicos, me falta Mariela y Edwin. Eli también me faltaba. No, ya me dijo, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Vamos, Edwin, Mariela. Okay, guys. Now, let's do something. Okay. Let's do something, okay? You have to present. ¿Qué van a presentar? Your daily routine. ¿Sí? Van a utilizar simple present, ¿ok? I wake up, I get up, I eat lunch, I eat breakfast, ¿sí? Su rutina diaria van a hacer, ¿ok? Va a ser cortito, ¿ok? Eso quiero que preparen ahorita. Blanca Beatriz, yes, present, right? Daisy Elizabeth, hoy no viene. Edwin, yes. Josué, yes. Okay. Thank you. Kevin, yes. Alejandro. Mariela, yes. Marvin, Arnulfo, yes. Moisés, Nehemia. Moisés. Moisés me estaba comentando que tuvo problemas ahí con, no sé si un poste, parece que dijo que se había caído del no me recuerdo si dijo del internet o de la luz, pero la cuestión que por eso no se estaba conectando. Y él siempre ha sido cabal de los que nos faltan. Ajá, entonces está esperando, dice que lleguen a solventar ese problema ahí donde él vive. Por eso no se ha podido conectar. Vaya pues, dígale que lo esperamos entonces, ya voy a comentar eso yo. Thank you. Blanca Beatriz, ¿es usted o Reina Beatriz? No, yo soy Blanca Beatriz. Ah, vaya, Reina es la que no se conecta entonces. Samuel Ernesto. Presente. Samuel Ernesto. Tito no se conectó, yo tampoco. Ni Víctor, tampoco Omar. Ni Alejandro tampoco. Sí, bastante no se conectaron. Vale, entonces no se conectó, solo se conectó, voy a decir quiénes se conectaron. Quiero ver. No. Daisy, Elizabeth tampoco, ¿verdad? Edwin, yes. Josué, yes. Kevin Alejandro, yes. Mariela, yes. Marvin, yes. Marvin Eli también. Moisés, no. Reina Beatriz, no. Samuel Ernesto, yes. Y Blanca. Ok, Blanca Beatriz.
Bueno, ¿y quién se salió de la clase o solo nosotras hemos estado? ¿A quién le puse asistencia y no está? Quiero ver. Creo que Alejandro dijo que sí se había conectado, Kevin Alejandro. Y él no se ha conectado. Cabal, Kevin. Cabal, thank you. Es cierto. Que me avisan, guys. Yo ya hice uno sencillito. Okay, tell me. I wake up at 2 p.m. Mm-hmm. I connect to the English class. Mm-hmm. I get my lunch. I take a shower. And I go to the work. Excellent. I go to the work. Excellent. ¿Y alguien más? Yo acá anoté el día. Ok, thank you. Yeah, I get up at 5 a.m. I watch my tea. I drink a cup of coffee. And I get up to ready go to work. Ok, solamente Marvin... I brush my teeth. Sí, es este verbo, miren. Ahí se lo mandé, brush. Ay, perdón, pero a Eli se lo mandé, no sé por qué. Ah, es que había escrito él, pero... Mire, brush.
brush my teeth. Ese es el verbo para cepillar. Okay, you're welcome. Okay. ¿Quién más? Me. Ok, Eli y Marvin se parecen, ¿verdad? ¿O soy yo la que veo así? Algo. A que sea un poco. Ok. Brush. I wake up. Uh-huh. I take shower. I eat my lunch. I dress up. Uh-huh. I brush my teeth. I go to work at 4:30. 4:30. 4:30. Excellent. Ajá, guys. ¿Quién más? Okay. I wake up at 5:50 a.m. Uh-huh. I take a shower at 5:25 a.m. I take my breakfast. I go to work at 6:20. Uh-huh. I am at work at 7 a.m. Okay, excellent. Thank you. Beatriz? Okay, teacher. I wake up at 4 a.m. I take a shower at 4:13 a.m. I go to work at 5 a.m. I don't like breakfast. I don't like going to the gym. Solamente eso. Excellent. I don't like to go to the gym. Excellent. Thank you. Edwin? I get up 5:30 a.m. Así se dice para pronunciar una hora, teacher. Sí, puede decir, dependiendo. Así dice a las 4:30 a.m. en la mañana, ¿sí? Ok. I brush my teeth. My teeth? Uh-huh. My teeth. I wear comfort clothes. I make breakfast. I go to work. I eat my breakfast, okay? Okay. Thank you. Excellent. Mariela? Intentaré. Okay, try. I had wood. I taken a shower. I got me ready. I get I make no sé, algo así. Excellent, inténtelo, no hay problema, okay? Okay, guys, thank you. You see, we use simple present for daily routine, o sea, rutina diaria, es lo que hacemos siempre, okay? Y es presente, ¿ok? No es presente continuo, sino que soy simplemente presente, así. ¿Ok? La estructura es subject, verb, complement. No verb to be, sino que verb base form. Para tercera persona dijimos, agregamos S al verb, ¿ok? Si ya no decimos Mariela play soccer, sino que Mariela plays soccer, plays, ¿sí? I listen to music, Samuel listens to music. ¿Sí? I eat pupusas on Saturdays. El Josué eats pupusas on Saturday. Tercera persona. Para negativo que dijimos, tenemos que utilizar el auxiliary does or do. El does lo utilizamos para tercera persona, que es he, she, it. Y el do lo utilizamos para you, we, and they. Y agregamos not. Sería do not para los pronombres que ya dijimos or does not para tercera persona. Y la contractada de does not es doesn't y la contractada de do not es don't. Don't. ¿Tienen alguna pregunta?
Questions? No question. No. Okay, if you don't have any question, guys, see you tomorrow, ¿sí? Tratemos de estar, vamos a seguir viendo simple present en yes, no question y WH question también. Okay? Okay. Thank you, okay. Guys. Bye bye. See you tomorrow. Bye. God bless you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Ya casi. Solo te falta uno.